pasado. Había intentado escribir otras veces y no me salía nada que me pareciera así mínimamente digno de continuarlo. Y hasta que una noche mi padre estaba enfermo, ya sabíamos que tenía que morir, pero bueno, no sabíamos si iba a ser en una semana, 10 días, y un día estaba yo en la cama intentando dormir, pensando, a ver, hostia, ¿cómo puede ser que no podamos retenerle? Si total, un cáncer, ¿no? Pues si pudiéramos, es un tema del cuerpo que no le funciona. Y bueno, dándole vueltas a esto, de por qué no podía quedarse, pensando, bueno, que haya que se quede conmigo y el cuerpo no le funciona, de repente, ¡pum!, me vino la historia, salí de la cama, empecé a escribir todo el guión de todo como quería que fuera la historia, y al día siguiente se murió. Una semana más tarde apareció el papelito por allí, la servilleta donde había apuntado todo, y dije, bueno, venga, voy a probar a ver si esto sí que puedo escribirlo. Y entonces ya fueron 4 meses seguidos de no parar cada día. Solo paré en Navidad 3 o 4 días y con una angustia muy grande, digo, a lo mejor vuelvo a seguir luego y ya no me sale, no voy a poder seguir, pero no. En 4 meses terminé el libro y bueno, asombrada de que yo hubiera podido escribir las 400 y pico páginas que tenía al principio, que luego me tuve que quitar 100 y pico, porque si no era demasiado largo para el público al que iba dirigido. Y muy contenta, claro, la primera novela, nos lo pasamos muy bien haciendo el book trailer, lo hicimos con mi hermano, fuimos a rodarlo a Bañolas, bueno, muy divertido todo para que quedara realmente, pareciera que estuviera ambientado en Oxford, que por supuesto no lo es. Y me lo pasé muy bien también documentándome sobre Oxford. Yo había estado en Oxford unos años atrás, pero todavía sin ninguna idea de escribir esto, que es, bueno, es una ciudad fantástica, que me dejó, bueno, encantada. Pero en aquel momento yo no pensaba en escribir nada. Entonces, en el momento en que sí que me puse a escribir esto, pues claro, te tienes que documentar porque no puedes ambientar una novela en Oxford sin... Y entonces, bueno, Google Maps, Street View, documentación de muchas páginas. Pero bueno, yo creo que al final... Sí, creo en la energía. Entonces, a mí me das un periódico de hoy, aunque aún no lo he leído, lo leo y te saco del periódico de hoy 3 novelas. Y mañana 3 más. Y mañana, o sea, porque yo no busco, no leo noticias, yo busco ideas. Me hago preguntas. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no cual? Entonces, mi cabeza es un sembrado. Caen semillas, ideas. Y de cada 100 semillas, solo 20 cogen tierra. Y de estas 20, solo 5 brotan. Y las que brotan, solo una será un libro. O sea, necesito ideas para escribir una. A todos os ocurre, sois jóvenes, hoy... Tú vas esta noche, vas de juerga con tu chico y dices, ¡oh, qué mono que es este chico, me encanta! Y mañana al despertar dices, por Dios, yo estaba borracho, que es horrible. Las ideas son lo mismo. Una idea, un día dices, ¿qué idea más buena? Así dices, no está buena. Cuando una idea en mi cabeza está creciendo, ya sé que va, que será un libro. Entonces, no es igual hacer ciencia ficción, que novela policíaca, que novela histórica. Por ejemplo, cuando hago ciencia ficción, soy un dios. Invento un mundo que no existe. He de crear algo, leyes físicas, de todo. Cuando hago novela histórica, soy un burro, no he estudiado nada. He de leer historia para aprender. Cuando hago un libro realista, que es lo normal, cuando hago algo policiaco, o sea, todo requiere, es diferente el proceso. Además, viajar. Si un libro ocurre en Camerún y en Camerún no he estado, yo voy a Camerún. El Google Maps es una tontería. Porque el Google Maps, sí, os marca por la calle y veis la calle, pero y los olores, y los ruidos, y la gente con cómo ríe. Eso no está en Google Maps. Por tanto, yo voy al sitio para absorber todo eso. Entonces, yo manejo aquí en mi cabeza constantemente entre 50 y 60 ideas que están ahí como archivos en un ordenador. Yo como archivo. Si yo leo el periódico y veo una página que habla de algo que me interesa, la arranco, la guardo y ese archivo crece. En televisión veo algo que me interesa, lo grabo, lo guardo y otro que decir. Y hay un momento en que esos archivos ya están completos. Es un puzzle que has de montar. Entonces lo que hago siempre, yo paso medio año en España y medio año viajando. Cuando viajo, me voy mucho a islas del Caribe, de desiertas. Ya que puedo ir al Caribe. Pero me voy sin televisión, sin móvil. Si
porque es infantil, pongo la hormiguita, iba por el caminito y vio una piedecita. Eso está tal, niña de gilipollas, por Dios. Escribo el libro igual. Ahora, eso sí, el lenguaje, las palabras, estarán más de acuerdo con el tema. A partir de aquí, la palabra juvenil es un invento que se ha sacado de la manga, no sé qué. Cuando yo hago un libro, no pienso en quién va a leerlo. No me pongo una fotografía de un chico, chica delante y digo, hola, Maripuri. Porque a Maripuri no la conozco, no sé quién. No, si hago ciencia ficción, no sé si a Maripuri le gusta la ciencia ficción o la realista. Yo hago un libro que siento, cuando lo siento y como lo siento, yo. Y luego, a quien le guste que lo lea. Cuando yo voy al cine a ver una película de Steven Spielberg, no voy a ver otro ET, porque ya he visto ET. Quiero que Spielberg me sorprenda y me dé algo nuevo. Y hago igual, quiero que la gente diga, es un Sierra y Fabra, a ver qué me cuenta ese tío. Porque seguro que será distinto a lo anterior. Eso es lo que yo pretendo. Por tanto, esa forma de trabajar mía, lo juvenil, mira mis libros juveniles más importantes. O más vendidos. Campos de fresa. Sí, son adolescentes. Vale. La chica ya al hambre. El tío tiene 25 años. Se ha venido un 4 millón de ejemplares. Y en América Latina es un bestseller en todos los países. Y el tío tiene 25 años. ¿Pero por qué es juvenil? Porque habla de top models. Pues a la gente joven, ¡ay, top models! Le interesa. O sea, el tema interesa. Es horrible las etiquetas. En el cine vais a ver una película. Y vais a ver una película tú con tu novio, con tu padre y con tu abuelo. Vais a ir al cine. Pero si haces un libro que el chico tiene 12 años, te lo van a publicar seguro en una colección infantil. O, pero es que es muy duro, es igual, tiene 12 años. Cuando yo publiqué Kafka y la muñeca viajera, nadie lo quería. Luego ganó el Premio Nacional de Literatura. Pero cuando lo escribí, nadie lo quería. ¿Por qué? Porque decían, claro, la niña tiene 6-7 años, es infantil, el Kafka tiene 40. Entonces, claro, no sabe dónde meterlo, por el casillamiento. Porque está la colección Rojo Obispo, la colección Verde Botella, la colección Marrón Zulú de Perro. Entonces, claro, ¿esto para dónde va? No, esa va para el Rojo Obispo. ¿Tú ves cuando hago un libro que es en el Rojo Obispo? Damos el libro, y ya está, y luego va el editor y le dice dónde va a salir. Por tanto, eso de juvenil, para mí es una etiqueta ficticia. Ahora, claro, es normal que un libro mío policiaco con sexo marro y paz y de gordo, pues que os parezca así muy, muy, muy gordote y que prefiráis Campos de Fresa, Noche de Viernes, La Chica del Hambre, Tres de mi Corazón, Llamar las Flores del Cielo, y esas cosas. Es normal. Pero eso es un invento para mí.